Nome! And tonight, disturbing surveillance video showing the murder of South Florida rapper XXXTentacion and the moments leading up to it. The 20-year-old was killed back in June, and four men have since been indicted. CBS4's Kerry Cott is in Fort Lauderdale with the story. This journey for you entered my mind, my heart, and my life. This is all true of my bad and good moments of my artist career. Take your earphones, feel love. An enter, just a story. Feel love, an enter, it's a story. Josette Duane Ricardo Enfroy nació el 23 de enero de 1998 en Florida, en un pueblo llamado Plantation, Estados Unidos. Tuvo una infancia bastante difícil. Su madre lo tuvo a los 18 años, por lo cual no tenía lo suficiente como para poder mantenerlo. Y su papá no podía estar presente, ya que al momento de su nacimiento estaba preso y en proceso de divorcio con su madre. Cumplido los 6 años de edad, un hombre intentó agredir a su madre, por lo cual este fue en contra, lo apuñaló y arrancó una extremidad de su oreja. Pero seamos sinceros, ¿quién no defendería a su madre de alguien que la lastima? A los 9 años, su madre tuvo que dejarlo en manos de su abuela, ya que ella no podía ocuparse en ese momento. Además, en la escuela se metía en muchísimos problemas. En ocasiones, golpeaba a sus compañeros para así llamar la atención de su madre, para poder estar con ella. A causa de estos problemas, fue expulsado. Entrando en la adolescencia, su abuela y su tía decidieron ingresarlo a un coro, con el fin de que pueda encontrar la paz. En la iglesia, pudo calmar esa violencia interior, y también le enseñaron a tocar la guitarra y piano. Fue en ese entonces que comenzó a interesarse por la música. Escuchaba géneros tanto como rap, rock, hard y metal. Pero eso le trajo en ese tiempo pelearse con la iglesia, por escuchar esos variados géneros que no eran bien recibidos en ese entorno. En ese entonces, Jacek se unió a la plataforma de Facebook. Tomaba aspiraciones tanto como el hip hop old school, hip hop antiguo, y solamente en las redes sociales se obtuvieron instrumentales y snippets del contenido borrado en poco tiempo. Corría el rumor en 2013 que había de tantas canciones eliminadas y resubidas del mixtape XXX Master y probablemente del mixtape Mona Lisa. En estos presuntos álbumes estaría New Flock, Alright Coming Up, and then you got a dot on me,
I'm coming out. Any bitch that look down on me, I'm coming out. I stay down. I do my shit. I always beat on my shit. I do this for my mom. I do this for my brother. I do this for my family. Fuck anybody that says otherwise. Please call us, my nigga. Glimpse. Roughneck. ...1998... ...y 21. Estas últimas tres canciones no pueden ser previsualizadas ni escuchadas, ya que no existe contenido del mismo, pero sí existen teorías diversas acerca de estas tres canciones. Por ejemplo, una de ellas cuenta con que el tema Roughneck fue lanzado el día 20 de octubre de 2013. Esta canción utilizaba el ritmo de MC Light. Era una canción de muy baja calidad y podría haber estado en cualquiera de las dos mixtapes. Las últimas dos canciones, por ejemplo 98, se hicieron dos versiones, otra con ritmo y a capela. Y de la canción 21 no se sabe mucho, tan solo se cuenta que era muy lírico y era una a capela. En 2014 se lanzó la música de manera más seria y tan solo lo hacía para su disfrute personal. En la plataforma de SoundCloud, el primer tema oficial de él fue Bay City. Tanto así que era bastante popular en Facebook y las personas apoyaban ese estilo. Aunque no pudo sacar más canciones durante un año, ya que estuvo en un centro de detención juvenil por posesión de armas y otros delitos. Dentro de la cárcel, se encontró con el que el futuro será su mejor amigo, más conocido como Ski Mask. Tenían varias aspiraciones sobre la música, y decidieron que cuando salieran de la cárcel, iban a hacer música juntos. Cuando salieron, lanzaron dos mixtapes tituladas Members Only Volumen 1 y Members Only Volumen 2. En ese trayecto sacó su primer éxito titulado Look at Me. Estas canciones muestran las facetas de la mente de X. Alone parte 1 muestra su lado melancólico y en Alone parte 2 su lado malo, por decirlo de alguna manera. Hey Cynthia, how are you? Rain falls by the blue shell for you. I just lie like you go far away from me. Este tema es una de las canciones eliminadas y tanto tristes como melancólicas y profundas. Se dice que X se encontraba cantando, llorando y haciéndose daño a sí mismo. Con un sonido de lluvia de fondo, un dolor en el corazón, un doloroso y profundo dolor en el alma, lo que acaban de ver ha sido una recreación de lo que este tema podría haber sido. Esto no es con el fin de ofender a nadie. Con el impacto que tuvo Look At Me, se llegaron a dar algunos conciertos, junto con su amigo Ski Mask Slumgod, pero no fue todo color de rosas. En uno de los conciertos hubo disturbios y peleas con otros raperos, pero eso no impidió seguir con el show. En este año surgieron varios conflictos con respecto a este rapero. En el año 2016 fue enviado a prisión. Tenía cargos por robo y asalto a una vivienda. Lo encerraron por unos meses, mientras que esta canción estaba escalando listas en los Billboard. Y sus fans crearon el hashtag FreeX para que pudieran liberarlo.
Obviously, I'm one of the greatest of this generation, the upcoming generation, as far as artistry. El 25 de agosto de 2017 fue lanzado el primer álbum de X titulado 17. Con una duración de 22 minutos, una de las canciones más exitosas de ese álbum fue Revenge. I don't to pray for us, my dear. Can't pretend a life worth living in fear. Una canción dedicada a su difunta amiga Jocelyn Flores. En este álbum toca lo más profundo de X y temas como la depresión, suicidio, relaciones fallidas e infidelidad. El nombre del álbum es debido al tatuaje en su frente. Hubo complicaciones con el rapero en ese año también, pero cuando todo esto se solucionó, sacó un álbum y mixtape titulados Members Only Volumen 3, el 26 de junio de 2017, junto con toda su banda como Ski Mask, Bass Santana, etc. El álbum más importante para la carrera de X y el último álbum 2018 es llamado Question Marks. Trabajando frecuentemente con John Cunningham, presenta una gran variedad de géneros como acústico, rock alternativo, trap y una pizca de reggaetón. Podría considerarse este álbum como el más versátil, debutando los números de Billboard, siendo 31.000 unidades. Este álbum no fue tan apoyado como los anteriores, porque no pudo ser compartido a otras plataformas debido a los disgustos del pasado. Cuando Question Marks se estaba realizando como álbum, Jacek comenzó a tener diferentes pensamientos y retractaciones por su yo pasado, haciendo causas benéficas hacia niños sin materiales y empezar a ayudarlos mentalmente y espiritualmente para que pudieran conseguir sus metas y sueños. Él se sentía conforme con este cambio y quería lograr más. Hey uncle, I think those beat bikes were very expensive, but I will buy one of those. Hey man, don't do this man, I got my fucking fans man, oh man! Several gunshots possibly drive by, no description on the subject. Someone in a black BMW 3... Luego del fallecimiento de X, su legado siguió en pie. Sacó un álbum llamado Skins y Bad This Forever. Estos álbumes no fueron apoyados como los anteriores, pero sí podemos notar la versatilidad que ofreció en sus álbumes anteriores. X.
gracias. Gracias por dejarnos poder conocerte un poco más con tu música. Gracias por todas tus enseñanzas, tu tiempo hacia nosotros, por darnos a conocer quién era Jessica Freud, la persona atrás del nombre de XXXTentacion. Esa persona que en su interior escondía un gran dolor, pero que a la vez tenía una gran fuerza de voluntad para seguir adelante ante cualquier adversidad. X, a pesar de cada una de las cosas que pasaste, pudiste resistir ante los golpes de la vida, y eso lo tendré siempre presente y de ejemplo para cualquier golpe que me dé la vida. Me llevo muchísimo del conocimiento que diste a tu fan cuando inició ese video que pensabas en Instagram, con tu dolor y las acciones en tu vida. A causa de muchísimas experiencias feas que pasaste, pudiste dar a entender que a veces en la vida no es tan solo dolor, sino que a veces ese dolor puede ayudarnos a hacernos cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ser y hasta nuestras propias vidas. Tú fuiste la persona que en un momento de mi vida me ayudó a poder recuperarme de esa tristeza que abundaba en mí hace mucho tiempo, tanto con tu música como con tus enseñanzas. Gracias, X. LLJ larga vida ya. Hey, your life, your feelings, your strength, your intentions, everything that you thought was something. Your past will define your future, and your present will define the past. Everything you do in this world will make a different path to where you want to go. Sometimes life will give you the unexpected bumps. Fast die will make it difficult the power to get up. But if you manage to do so, you will demonstrate that you are stronger. Do not let depression, sadness or problems dominate you. Control your mind, control your soul. Are you impressed with yourself? Thank you. Hey guys, I'm safe here in this place, yeah? And we all those legends that toss their saying around mine. I see them from here, and I love them every day more. I love them very much. See you soon. Goodbye, guys.